Esta cabeza es un archivo de medio siglo de la historia de España. De la política, de la historia social y de la historia de la mujer. Federica Montseny nació el 12 de febrero de 1905 en Madrid, ¿verdad? Madrid, en efecto. En 1905 se produjo la última hambruna que asoló los campos durante 2 años. Reaparecieron las procesiones que imploraban agua al cielo, pero esta vez no acudieron los hombres. Prefirieron no pedir a Dios, sino a los burgueses, despertar su caridad y entregarse a ella. Aunque por poco tiempo, rápidamente fueron cambiando de actitud y comenzaron a saquear tiendas. Habían sido aconsejados para que cambiasen la sumisión por la lucha. Entre esos consejeros estaban los padres de Federica. Joan Montseny, periodista y escritor que firmaba sus trabajos con el seudónimo de Federico Urales, y Teresa Mañé, maestra, quien por razones de clandestinidad prefirió llamarse Soledad Gustavo. Federica, ¿usted es anarquista por herencia familiar? No, yo soy anarquista porque llegué a la conclusión de que de todas las ideas que conocí en mi juventud, aquella con la que me identifique más y mejor fue el anarquismo. De todas maneras, sus primeros recuerdos infantiles están relacionados con las luchas y los conflictos de su padre, de sus padres, que siempre se ponían del lado de los que estaban más desprotegidos, ¿no? Mi padre tuvo el valor de atacar a Arturo Soria acusándole de estafar a los desgraciados viejos que ponían sus ahorros en sus manos para que les hiciera una casita. La casita no la veían nunca y los ahorros tampoco. El padre de Federica luchó durante muchos años contra la familia Soria. La niña aprendió a hablar y a caminar bajo el influjo de aquella presión que desembocó en la condena de Joan Montseny o Federico Urales a pena de destierro de Madrid por 20 años. En cualquier caso, en un primer momento su padre no fue, se escondió, y usted le ayudaba a ocultarse. Sí, porque no quería ausentarse del lado nuestro, de sus padres, de su compañera, de mí, en fin. Y hacíamos lo posible porque tenía un escondrijo y yo era la que iba a abrir a la Guardia Civil cuando llamaban. Y con toda la fuerza de mis pulmones gritaba, ¡la Guardia Civil! ¿Recuerdas bien lo que les tienes que decir? Sí. ¡Abran la puerta! ¿Dónde está tu padre? Mi padre no vive aquí. ¿Y tu madre? Ha ido a trabajar. ¿Estás tú sola? Sí. Echa un vistazo por ahí. Yo miraré aquí dentro. Nos estás engañando, ¿verdad? No. El pájaro ha volado. ¿En dónde vive tu padre? No lo sé. Ya. Bueno, vámonos. ¿Qué opinión tenía en ese momento de la justicia? Muy mala, porque como veía que era injusta con mi padre, consideraba que la justicia era injusta por cuanto cometió una injusticia con mi padre. Y después de casi 80 años, ¿qué piensa Federica hoy de la justicia? Lo mismo. Porque la justicia no ha dejado de ser injusta y no ha dejado de estar al servicio de los poderosos, por desgracia, para la justicia y por desgracia para los hombres. Usted había pisado una escuela, a pesar de ser su madre maestra. ¿Por qué no la mandaron sus padres a la escuela? En primer lugar, porque mi madre temía el contagio de la enseñanza oficial, toda casi toda en manos de la Iglesia o influenciada por el catolicismo, y por otra parte, porque creía que ella podía darme la enseñanza que no encontraría yo en los centros pedagógicos oficiales. Se dedicó a mi enseñanza, se dedicó a formar mi conciencia, dejándome, sin embargo, en libertad de elegir siempre mi camino. Pero cuando se mudaron a Barcelona, su padre quiso ya imponer su criterio formativo. Intentó algunas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, que aprendiera a tocar el piano. Y que aprendiera el solfeo. Pues fue un desastre, porque yo no podía meterme a las reglas del solfeo,
y porque en lugar de tocar el piano lo aporreaba. Do, mi, sol, do, mi, sol, do. Do, mi, sol, do, mi, sol. Mire usted, señor Urales, es imposible. ¿Y tal vez más adelante? No conseguiremos nada. Es muy inteligente, pero no está dotada para la música. Por otra parte, tampoco es que ponga mucho interés. Señor Urales, no pierda el tiempo con esta criatura. Pues esta criatura estaba en otra cosa. Claro. Le gustaba... Esa es la realidad, que estaba en otra cosa. Le gustaba hacer discursos, ¿verdad? Sí. ¿A quién le hacía discursos, Federica? A mi abuela y a mi perrita Ketty, que eran mis únicos auditores. Cuando tenía 11 o 12 años más o menos, que vivían en el Guinardó, vivió una época bastante curiosa. Eran los primeros tiempos de la Primera Guerra Mundial. Sí, recuerdo, por ejemplo, que yo iba a comprar. ¿A la Carmeta? A casa de la Carmeta. Ah. Una mujer que vendía legumbres. Y allí se reunían muchas mujeres que estaban muy interesadas por el resultado de la contienda, pero que no sabían leer. Y me pedían que les leyera los partes de la guerra, los comentarios favorables a los aliados, porque aquellas mujeres, como buenas proletarias, todas eran aliadófilas, representando los aliados, la parte más de izquierda en aquella contienda, siendo los imperios centrales, Austria y Alemania, los dos partidos, las dos fuerzas políticas y militares más reaccionarias. Esta condición de aliadófila que Federica compartía con su padre, Federico Urales, fue muy mal vista por algunos sectores revolucionarios del momento, como consta en este libro de Ángel María de Lera. Este hombre, Ángel Pestaña, número 2 de la CNT en aquella época, alrededor de 1917, fue quien llevó indirectamente a Federica Montseny a consolidar unos ideales que no abandonaría jamás: la sustitución del Estado por un principio de mutua ayuda o cooperación entre los individuos. Curiosamente, Pestaña sí abandonaría esos ideales en 1933, cuando se apartó de la CNT para crear el Partido Sindicalista, que luego fracasó. Sí, pero el Partido Sindicalista nació muerto ya. No tuvo ninguna influencia, ninguna fuerza. Y Pestaña, recuerdo haberme dicho él mismo, el más gran error que he cometido ha sido abandonar la CNT y creer que se podía crear un partido sindicalista. Su primer contacto con Ángel Pestaña, ¿usted lo recuerda? Usted tenía solo 12 o 13 años, no directamente sí. Con él, sino ¿cuándo lo conoció a Pestaña usted? A Pestaña lo conocí en el año 17. En un mitin, asistiendo, ¿no? Asistiendo a un mitin en el que él hablaba. Pero luego fue él el que tenía yo entonces 17 años, ¿sí? Me invitó a colaborar en Soli y me lanzó, por así decirlo, en las lides literarias ya. A causa de esa colaboración y de mis escritos en Solidaridad Obrera. Y a usted le impresionó bastante Pestaña en ese momento. Sí. Y no solo eso, sino otras cosas le impresionaron, que ocurrían con las mujeres. La gran manifestación de mujeres que hubo en la Plaza de Cataluña, en donde se reunieron centenares de miles de mujeres pidiendo el abaratamiento de las subsistencias, que fue la primera manifestación masiva de una conciencia femenina dirigida ya a obtener ventajas de carácter social y político. En 1919 se celebró en Madrid un congreso de la CNT que decidió ir hacia el comunismo libertario. Pero en Barcelona, esa decisión, como cualquier otra manifestación política, tenía que pasar por el filtro de Arlegui y Anido. El general Arlegui, jefe superior de policía durante el gobierno de Eduardo Dato, fue el introductor de la ley de fugas como sistema de eliminación de prisioneros políticos. Y Severiano Martínez Anido, gobernador civil de la provincia, inspirador del pistolerismo oficial en Barcelona. La tragedia del pueblo catalán es difícil de ser explicada, porque abarca por lo menos 4 años de luchas cruentas, en el curso de los cuales centenares de hombres perdieron la vida. No es este el momento de entretenernos en ello, pero que conste que nunca se rendirá bastante justicia a los que en Cataluña mantuvieron en esto el tendón de la CNT, lucharon por ella y consiguieron que ella no pudiera ser destruida
a pesar de cuánto hicieron para conseguirlo, han ido a Arlegui y las fuerzas del capitalismo catalán, todas reaccionarias y todas entregadas a un verdadero desenfreno destructivo. La lucha entre patronal y sindicatos desembocaba en crímenes que el fervor partidista de unos y de otros permitía llamar ejecuciones. Como ejecución fue para unos y crimen para otros la muerte del presidente del gobierno Eduardo Dato e Iradier el 19 de marzo de 1921. En este ambiente de extremada violencia, Federica Montseny, que tenía 16 años, se integra definitivamente a la lucha por todas estas razones que hemos venido contando. Su padre en ese momento había abandonado, se había retirado de la lucha activa. Pero, ¿qué ocurrió cuando usted se integró al trabajo ideológico, Federica? Pues lo que ocurrió fue cuando mi padre vio que yo me integraba a la lucha, que ya era víctima de un primer registro de la policía, que empezaban las persecuciones contra mí, publicó un famoso artículo titulado Vuelta a la lucha, y volvió a integrarse a la lucha activa con el prestigio que le daban sus años de periodista, redactor del Liberal, director de la Revista Blanca, y que en suma representaba un valor a los ojos de las propias autoridades de Cataluña y del resto de España. Y volvió a reaparecer la Revista Blanca, ¿verdad? Y volvió a reaparecer la Revista Blanca. ¿Cómo consiguieron que la Revista Blanca no fuera prohibida nuevamente, no fuera cerrada? Por un lado, por el prestigio de mi padre. Por otro lado, por las simpatías que lograba despertar incluso entre los militares que se ocupaban de la censura. Recuerdo que había un capitán, el capitán Porras, que le daba el sello de la censura a mi padre y decía: usted mismo lea las páginas y las sella a ustedes si le parecen que no me van a traer ninguna responsabilidad. Es decir, era un periodo muy curioso, en el curso del cual hasta los propios militares tuvieron gestos de simpatía e incluso casi de atención a nuestras ideas, no solo en Cataluña, sino, como se vio más tarde, en Jaca y en otras localidades españolas. ¿Cómo terminó, Federica, el despotismo de Anido y Arlegui? Con la destitución, Anido y Arlegui habían cometido muchos crímenes, pero hubo un juez que tomó declaración a un preso y que a través de las declaraciones de ese preso, que murió después de haberlas formulado, telefoneó a Sánchez Guerra y le dijo: yo no puedo hacerme cómplice de los crímenes que se están cometiendo en Barcelona. He asistido a los últimos momentos de un hombre asesinado, injustamente muerto, porque era inocente incluso de aquello por lo cual se pretendía justiciarlo. Sánchez Guerra fue tan impresionado por lo que le decía desde Barcelona este juez, llamado Seguí, entre paréntesis, que destituyó a Anido y Arlegui y terminó el periodo de terror negro que había vivido Cataluña. Poco tiempo después vino la dictadura de Miguel Primo de Rivera y Urbaneja, que es de Estella. Condición de militar y político, se consideró apto para dar un golpe de Estado y gobernar, como de hecho lo hizo desde el 13 de septiembre de 1923 hasta 1930. La dictadura de Primo de Rivera, ¿fue tan dura como el periodo anterior? No, en realidad fue más duro. El periodo de lo que podemos llamar el terror organizado por Anido y Arlegui en Cataluña, y le puso freno a ese periodo y logró estabilizar una situación sindical y política más o menos normal, aunque desde luego las organizaciones sindicales, que no quisieron plegarse a los dictados de la dictadura, no pudieron actuar o tuvieron que actuar clandestinamente,
como fue el caso de la CNT. A ese momento usted estuvo rodeada de compañeros, de amigos, tenía por ese entonces unos 18, 20 años. Rodeada, como digo, de compañeros y amigos. ¿Qué pasa, que en esa época para usted era impensable el amor? No, no era impensable. La única cosa es que lo situaba tan alto y exigía tanta libertad y tantas condiciones morales en el ejercicio de la práctica amorosa y de la vida en común, que se me hacía un poco difícil encontrar el copartícipe ideal. Usted en Cerdañola, ¿cómo se llevaba con los payeses, Federica? Porque era una chica muy guapa, muy, muy atractiva usted. En fin, no me llevaba muy bien, porque más de una vez tuve que defenderme a patadas y a mordiscos de sus pretendidos avances, pero... Que no eran avances ideológicos, pero al final acabaron por respetarme y por considerar lástima de chica. Es muy trabajadora, pero sabe demasiado, no hay quien pueda casarse con ella. Sin embargo, encontré por cuanto he tenido 3 hijos. Claro, porque fue cuando reapareció la revista Blanca, que fue creada y mantenida por su padre, naturalmente, cuando empezaron a entrar a su casa una cantidad de militantes que habían estado en la clandestinidad, entre ellos Germinal Esgleas, su compañero. ¿Sí? ¿Cómo era Germinal? Pues Germinal era muy fino, delgado, con unos hermosos ojos azul-gris, que fueron los que me enamoraron, puede decirse, y de hecho un hombre de una gran cultura y de una gran capacidad que me dedicó un amor absolutamente desinteresado y que no se convirtió jamás en ninguna esclavitud para mí. Pues por esto duró nuestra unión hasta su muerte. Federica, ¿y cómo fue que se enamoraron? ¿Por la coordinación de sus ideologías o solamente por los ojos grises? No. En realidad empezó nuestro idilio en la cárcel. ¿Mm? Mi compañero, el que después fue mi compañero, fue detenido junto con mi padre a consecuencia de un pleno clandestino celebrado en Mataró. ¿Mm? Y en la cárcel empezamos a cruzarnos una correspondencia a través de la cual, con palabras subrayadas, nos íbamos diciendo lo que sentíamos el uno por el otro. Primero empezó él señalándome las palabras que querían decir algo y luego siguió con palabras que también le decía, esas palabras son las que quieren decir algo. Es muy bonito eso. Y muy, muy, sobre todo muy romántico. Corresponde a la época y a la edad que teníamos. ¿Qué edad tenía Germinal por ese entonces? Tenía 2 años más que yo. Ya. Es decir, entonces yo tenía 22 años, creo, uh-huh. Y él debía tener unos 24. Uh-huh. Una cosa, Federica, ¿así fue que le declaró su amor también cuando le propuso unirse a él definitivamente desde la cárcel? En efecto, así fue. Con palabras subrayadas y que sacaban de las páginas de un libro. Y cuando él fue puesto en libertad, ¿se unieron? ¿Cómo fue aquella boda, entre comillas? Simplemente celebramos nuestros esponsales en los bosques de Canserteví, considerando que teníamos que consagrar nuestra unión en el seno de la naturaleza. Otra idea romántica, porque correspondía al espíritu naturista y de vuelta a la naturaleza que se distinguía entre la juventud y aquella. El 14 de abril de 1931 se proclamó la República. Thank you.
Desbordada de las gentes, marcó para Federica un contraste bastante duro e importante, muy amargo, por cierto. Ese día de alegría, canto y baile, enterraban a Teresa Claramunt, no solo una gran amiga, sino en esos tiempos casi su única gran amiga. ¿Por qué? Porque Teresa Claramunt representaba todo un pasado vinculado al despertar de la mujer obrera catalana y de su integración en las luchas políticas y sociales. Además, era una mujer que había tenido una vida muy agitada. Había estado exilada en Londres, presa en Montjuïc cuando los martirios. Había vivido pruebas muy duras que la llevaron incluso a veces a tener que robar para poder comer. Y era, en suma, una mujer cuya vida ella sola representaba una verdadera novela. Yo la quise mucho, y era que no tuvo hijos, o que si los tuvo, los fue perdiendo todos de corta edad, cifró en mí un verdadero cariño maternal. Para mí fue una segunda madre, y siempre la respeté, la quise, y la acompañé hasta su última morada, en ese día precisamente que todo el mundo se congratulaba de la proclamación de la Segunda República, y que para mí fue un día de luto porque perdimos a Teresa. Usted, Federica, no tenía amigas de su edad. ¿Por qué no tenía relación con las chicas, las jóvenes de su edad? Porque las jóvenes de mi edad eran tan frívolas, estaban integradas de tal manera a preocuparse solo de trapos y de bailes y de festejos, que no encontraba en ellas ningún eco ni ninguna compañía. Usted, Federica, pudo estar a la altura de los líderes de entonces, en aquel momento. De hecho, su preferencia por actuar y moverse entre hombres, más que entre mujeres, como hemos venido hablando durante todo este rato, la ponía en una posición de poder ser un hombre. Pero usted se resistía a ello. ¿Es que temía las tentaciones burguesas del encumbramiento? Temía las tentaciones burguesas del encumbramiento, pero sobre todo veía siempre el peligro que representaba crear líderes. Crear un líder, crear un dirigente, es crear un poder moral, político, económico, y ese poder yo lo rechazaba. Yo recuerdo que hice mía una frase de Pi Margall, que decía, el poder es una charca pestilente que corrompe a todo aquel que a ella se acerca. Y ese fue el lema casi de mi vida. Los trabajadores en línea general la llamaban la mujer que habla, usted. No, los niños, no los trabajadores. Los chicos, cuando entrábamos en los pueblos, empezaban a decir, ahí va la mujer que habla y el hombre que la acompaña. Era un compañero que venía conmigo. Así la llamaban a usted, la mujer que habla. La mujer que habla, claro, y el hombre que la acompaña. Es que en Andalucía una mujer que hablase por aquellos tiempos y que diera discursos era casi casi impensable en Andalucía. No nos engañemos, sí, pero Federica. Más impensable era todavía en Navarra, en donde reunía en Pamplona, con todas las puertas cerradas, sola en la plaza, encima de un carro, y que poco a poco se dio el caso curioso de que todas las puertas estaban cerradas, y poco a poco se entreabrían e iba saliendo gente. Y terminó el mitin, que yo tuve la picardía de basar en el cristianismo y en las ideas de Jesucristo, terminó el mitin con la plaza llena. También en aquellos tiempos, en aquel año 1933, en Andalucía se producían los hechos de Casas Viejas. El pueblo quiso sumarse a las acciones que pretendían la toma de cuarteles y edificios públicos en diversas partes del país para proclamar el comunismo libertario.
Las fuerzas de la Guardia de Asalto y la Guardia Civil entraron, pues, a sangre y fuego, apagando el último foco de rebelión. Cuando los anarquistas protestaban por los hechos de Casas Viejas, Federica, nacía su hija Vida, su primera hija. Usted compartía muchas tareas en ese momento. Sí, compartía mis tareas e incluso ellas las de mi maternidad. Por suerte tenía mis padres que, a los que podía confiar mi hija, y podía yo ir de propaganda y asistir a reuniones y no cejar en mi actividad militante, a la que no interrumpí nunca, porque siempre estuve en puestos de responsabilidad orgánica, comités, etcétera, o bien en la redacción de Solidaridad Obrera o después de TNC. Es decir, que siempre pude o tuve la suerte de poder alternar mi vida militante con mi vida individual, con mi vida personal, con mi vida de mujer y de madre. ¿Dónde estaba usted el 18 de julio del 36 cuando comenzó el levantamiento de Francisco Franco? Pues estaba en Barcelona y estábamos todos los militantes confederales y libertarios por las calles vigilando los cuarteles, a las puertas de las cárceles, liberando a los presos cuyas puertas abrimos y preparándonos para hacer frente a lo que queríamos venir, al golpe de Estado. Pero no se produjo en Cataluña, no hubo tal golpe de Estado, porque tuvieron miedo de la reacción popular que produjo en el resto de España, y al final Cataluña fue arrastrada a una situación política harto difícil. Por aquellos días envían a Federica Montseny al Comité Nacional de Madrid en representación del Comité Regional de Barcelona. Entonces usted, en algunos libros suyos, hace mención a aquellas semanas como las más extraordinarias de su vida. ¿Por qué, Federica? Extraordinarias por el espectáculo que daba el pueblo de Madrid, armándose como con medios de fortuna, como podía, para hacer frente al ataque del franquismo. Y porque en realidad la guerra de España, si pudo mantenerse durante tanto tiempo, fue por el esfuerzo denodado del pueblo madrileño. Por aquellos tiempos, el gobierno de Largo Caballero ofrece 4 carteras ministeriales a la CNT. Un periodo de duras pruebas, ¿no? Difícil, de toma de decisiones. Lo tenía bastante complicado el decidirse, sí, ¿no? Cuénteme, ¿no?, algo de aquello. Lo tenía complicado porque, por ejemplo, en mi casa, mi compañero era adverso a la idea de que yo aceptase un cargo político. Mis padres, si por un lado consideraban que no podía rehuir mi responsabilidad, consideraban que era renegar de mi pasado de anarquista el aceptar un cargo de ministro. Y pasar por encima de todo ello, que vencer todas las resistencias íntimas y las resistencias familiares, y aceptar diciendo lo que me decía siempre Mariano Vázquez, que era el secretario de la CNT que sustituyó a Horacio Prieto: hazte cargo que estás movilizada, y en lugar de ir al frente vas a un ministerio. Federica, si tú no aceptas, tampoco aceptará García Oliver. Él mismo nos lo ha dicho esta tarde. No estoy muy convencida, no sé. ¿Cómo que no sabes? Esto es una movilización. Exactamente. Unos son movilizados para ir al frente y otros para ir al gobierno. Juan Peiró al Ministerio de Industria, López Sánchez a Comercio. Y tú, Federica Montseny, a Salud Pública. Así de simple. Rehusar es lo mismo que desertar. No puedes negar. Puedo negarme y me niego. Insisto, García Oliver dice que todos o nadie. Pues nadie, ya está. Que no vaya nadie, ¿verdad? Y así tendremos un puente de plata a los comunistas, que ya tienen 2 ministerios y tendrán 4 más si no vamos nosotros. El Consejo de Ministros, celebrado el 19 de noviembre de 1936, recibió la notificación de la condena a muerte de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, abogado y fundador de la Falange Española. ¿Usted recuerda lo que dijo Largo Caballero, Federica? Sí. Precisamente a Largo Caballero se le presentó un problema de conciencia. Su hijo estaba preso en las manos de los franquistas y se le dijo que se podía negociar la libertad del hijo de Largo Caballero contra la vida de José Antonio Rivera. Y Largo Caballero pronunció esa frase que ha pasado a la historia: de eso ni hablar, que la justicia siga su curso. Ese mismo día, el 19 de noviembre de 1936, caí en la batalla de la ciudad universitaria de Madrid Buenaventura Durruti.
anarquista militar que no se limitó a la tarea armada, sino que implantó la colectivización de los territorios que conseguía controlar. Federica Montseny, la ministra de Salud Pública, se enteró de la muerte de Durruti en la madrugada del 20 de noviembre, el mismo día del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia en la prisión. Sí. Vino a comunicármelo un compañero de Madrid, que llamó a mi puerta, y entonces cuando le dije, ¿quién hay? Dice, soy yo. Dije, vengo a traerte una noticia. Ha muerto Durruti. En ese ambiente de tanta violencia, Federica, de tanta inestabilidad y tanto desasosiego, a usted también intentaron matarlo. Sí, eso fue en Barcelona. Cuéntemelo. Después de los sucesos de mayo del 37, hicieron una descarga contra mi coche y que me salvé gracias a la rapidez de pensamiento del chofer, que lanzó el coche en unos jardinillos que había a la salida de Barcelona, y que de esa manera, haciendo zigzagueando, pudo burlar las balas, a pesar de que algunas tocaron al coche, sobre todo los neumáticos del trasero. En plena guerra civil y sufriendo atentados personales, como los que me contaba hace un momento, Federica, defendía su cargo de ministra, el primer caso conocido en Europa de una mujer en un cargo ministerial. ¿Qué se puede hacer en estas condiciones y en solo 6 meses como estuvo usted en ese cargo, Federica? Muy poco. Se puede hacer muy poco, pero así todo hicimos algunas cosas. Según dice usted, que nos parecen muchas para el momento en que se vivía su ministerio, que eran pues un momento de plena guerra civil, fue organizar la evacuación de niños que fueron pues a parar a México, a la Unión Soviética. Eso fue lo más pavoroso, porque se nos vino encima una avalancha de miles y miles de niños que hubo que situar en un sitio u otro. Unos vinieron en colonias infantiles a Francia, otros salieron para Rusia, otros salieron para México, y eso es siempre para mí un motivo de cierto remordimiento, porque creo que separamos las familias y condenamos a la orfandad a muchos niños que no hubieran debido abandonar nunca España. Lo hicimos con la mejor de las intenciones, pero de los niños que fueron a México y de los que fueron a Rusia, poco o nada pudo saberse. Usted también redactó en ese momento, en ese tiempo, Federica, un proyecto de decreto autorizando la interrupción artificial del embarazo. ¿Qué pasó con aquello? Pues eso pasó que quedó en la cartera de los proyectos que no aprobó el Consejo de Ministros, porque Largo Caballero, entre otros ministros, era adverso a la práctica del aborto. Yo también era adverso a la práctica del aborto, pero lo aceptaba como un mal menor, en los casos en donde llevar a término un embarazo representaba un problema social o un problema médico o un problema personal para la mujer que era víctima de esa situación de hecho. Ya. ¿Y cómo considera usted la ley del aborto que hay en España? Muy limitada. Considero que no abarca todos los aspectos múltiples que tiene que plantea este problema. Yo, le digo francamente, no soy partidaria del aborto. Soy partidaria de las precauciones que hay que tomar para no quedar embarazada. Pero el aborto es siempre un comienzo de mutilación para la mujer. Pero hay casos en que hay que recurrir al aborto porque no hay otra solución, incluso en embarazos no deseados, o en casos en que el feto, en fin, el
puede representar un ser anormal, un ser que ya. no viva, que no nazca. Dar facilidades. ¿Qué eran los liberatorios de prostitución, Federica? Eran casas. Sí. En las que podían residir y acogerse las mujeres que renunciaban a ejercer su oficio, digámoslo así, de prostitutas. Uh-huh. Y los llamábamos liberatorios de prostitución. A ellos se acogieron bastantes mujeres, con la particularidad siguiente, de que esas mujeres que se acogieron a los liberatorios no volvieron a ejercer la prostitución. Aprendieron oficios y trabajaron a partir de aquel momento. Es decir que esa experiencia, a mi entender, fue positiva y demostró que muchas mujeres eran prostitutas porque no tenían otro medio con que ganarse la vida. Federica, durante aquellos años de la Guerra Civil, durante ese primer tiempo de la Guerra Civil, usted hizo un viaje rápido a Suiza y a París. ¿Cuál fue su impresión de cómo entendían lo que estaba ocurriendo, lo que estaban viviendo los españoles por aquellos países, en Suiza sobre todo? En Suiza sobre todo mi impresión fue desastrosa, porque no se daban cuenta, no tenían conciencia de lo que ocurría en España. No pensaban más que en enviarnos botes de leche, de conserva y comida, cuando nosotros lo que pedíamos era solidaridad internacional, eran armas para poder combatir al enemigo y eran una palabra que se nos ayudase a vencer al franquismo, al que no se podía, pues con botes de leche condensada. Eso es lo que me desoló y me hizo volver a España completamente decepcionada. Usted en aquel momento repartía su tiempo entre Madrid y Valencia, que era donde estaba el gobierno en ese momento. Y después Barcelona. ¿Su familia estaba en Barcelona en aquel momento? Mi familia sí. Es que no veía a sus hijos y a su compañero Germinal. Fue un periodo durante el cual se hacía abstracción de la vida personal para vivir la vida que imponían los acontecimientos. Ya. Usted durante esta gestión de ministro o ministra, ¿cómo prefiere que le diga? Es igual. Durante la guerra civil, trató a muchas personalidades que vinieron a España. Bueno, algunas de esas personalidades vinieron pues a aportar su colaboración, su simpatía y tal, pero muchos otros vinieron de alguna manera a vivir una pequeña aventura. Sí. ¿Recuerda algunas gentes de estas? Sí, por ejemplo, la sobrina de Churchill, que nos dio mucho trabajo porque era una muchacha muy, muy impetuosa y muy, muy atrevida, que se metió en situaciones imposibles en las que arriesgaba tontamente la vida. De tal manera que hicimos todo lo posible y lo imposible para embarcarlo de nuevo para Londres y liberarnos de ella, porque era una pesadilla para nosotros. Más que una ayuda. Sí, más que una ayuda, porque teníamos luego las reclamaciones del gobierno inglés diciendo que habíamos dejado matar o encarcelar, caer en manos del franquismo a la sobrina de Churchill. Había caído el gobierno de Largo Caballero en 1937. 37. Ya en el 38, en plena guerra civil, Federica, con sus actuaciones en marcha y tal, usted seguía trabajando y actuando en este asunto, y nace su hijo Germinal. ¿Cómo se desarrolló ese último tiempo, ese último año de vida en España antes del exilio? Pues alternando, porque lo más curioso del caso es que yo he lactado a todos los hijos que he tenido, y a ese hijo que tuve lo lacté también. Y se dio el caso de que estaban visitando España en aquel momento la duquesa de Atoll y unas personalidades del Partido Conservador Inglés. Y yo les dije, tengo que dejarles a ustedes porque tengo que ir a amamantar a mi hijo. Quedaron tan sorprendidas esas mujeres, quisieron ver al niño e incluso asistir a una sesión de lactancia de la criatura. ¿Qué pasa? ¿Que no creían que usted amamantaba un niño? No creían. Además, les parecía increíble que una mujer pública, como era yo, ¿sí?, por así decirlo, tuviese la fibra maternal tan desarrollada que no renunciase a criar a mi hijo y no lo hubiese dado a una nodriza. Todo el esfuerzo social y político que hubo en aquellos tiempos quedaría cortado por el fracaso de los defensores de la República. En enero de 1939 llegó el momento de salir de España para cuidar la vida, para proteger su propia vida. Las gentes que, cargadas con sus pobres pertenencias, trataban de alcanzar y traspasar la frontera, pues eran muchas. Entre toda esa gente iba Federica Montseny con gran parte de su familia. Federica, con mi madre en una camilla que murió
el día 5 de febrero en Perpiñán. 5 días después de entrar, murió mi madre. Todos conocemos estas escenas de gentes cargadas con sus pobres pertenencias, tratando de alcanzar y traspasar la frontera. ¿Qué había detrás de ese horizonte? ¿Qué encontró usted en Francia, Federica? Mire usted, en Francia encontré una cantidad de militantes de las organizaciones antifascistas que se portaban muy bien, que se multiplicaban, que formaban parte de CIA, Solidaridad Internacional Antifascista, y de otras organizaciones de ayuda, de un comité de ayuda a España, con muchos afiliados y muchas simpatías. Encontré algo que nos ayudó mucho. Gracias a lo cual pudimos sobrevivir y pudimos organizar poco bien o mal la ayuda a los campos y la ayuda a nuestros compañeros que fueron a parar a Argelés, al Barcarés, a Abraham, etc. Pero lo que no encontramos fue lo que esperábamos encontrar, la solidaridad colectiva del pueblo francés, la comprensión de nuestro drama por parte del pueblo francés, que se inhibió completamente como pueblo de nuestra causa. El pueblo francés se sentía completamente ajeno al drama de España, a pesar de que nos cansábamos de decir, yo recuerdo un mitin en París en que dije, las bombas que están cayendo ahora sobre Madrid no tardarán mucho a caer sobre París, y no me equivoqué, porque fue así. Vino pronto la guerra mundial y la ocupación alemana en Francia. Francia fue un buen refugio para los españoles hasta que entraron los alemanes. En la mañana del 14 de junio de 1940, el 18º ejército alemán entró en París en medio de un absoluto silencio. Y allí, claro, empezó un nuevo calvario. Como usted bien dice, Federica, si cada refugiado español narrase simplemente lo que ha vivido en esos momentos, se levantaría el más extraordinario y conmovedor de los monumentos, ¿verdad? Yo quiero hacer una aclaración de todas maneras. Dígame. Y la aclaración es que, en realidad, Francia no fue nunca un refugio para los españoles emigrados, refugiados. Francia nos acogió porque no tuvo más remedio que acogernos, pero no como esperábamos ser acogidos en Francia por un pueblo que tenía que sentirse solidario de nosotros. He hablado ya un poco de ello antes sí. De esta intervención, y aprovecho la ocasión para decir esto, que no fue nunca un refugio seguro, ni encontramos aquí el acogimiento y la simpatía a que creíamos tener derecho, porque considerábamos que al batirnos nosotros, ya nos batíamos para evitar que Francia fuese ocupada por los alemanes, como fueron ocupados en efecto. En los primeros tiempos en que usted estuvo, Federica, aquí en Francia, incluso el gobierno francés llegó a llamarla a usted para que le diera nombres de gente que pudiera colaborar con ellos, dinamiteros y demás. Sí. Usted le molestó mucho eso, ¿verdad? A mí me llamó nada menos que el que era subsecretario de Defensa en la época, no recuerdo en este momento el nombre, para pedirme los nombres de los dinamiteros de Asturias, porque necesitaban dinamiteros para utilizar el procedimiento que se utilizó durante nuestra guerra de lanzar las bombas, bombas de mano, contra el enemigo. Y entonces yo les dije, los dinamiteros de Asturias, pregunta usted dónde están. Los tienen ustedes ahí, en todos los campos, tirados en la arena. ¿Qué quiere usted que les dé yo? ¿Nombres para que los manden a morir después de dejarlos morir de hambre y de frío en las playas francesas? No tengo por qué darle ningún nombre. Busquen ustedes y miren si encuentran voluntarios para ese combate. Y encontraron voluntarios, porque la realidad es que la resistencia francesa se organizó sobre la base de los españoles, que fueron los primeros que se alistaron, y a los que, confesión de parte de Rabanel, un resistente francés, había no que alentar para el combate, sino que frenarlo. En los primeros tiempos de la invasión, de la ocupación alemana, Federica, ustedes se hicieron pasar por franceses. Sí. Y hacían que su vida, que era muy pequeñita, les hablara en francés. Tenía 6 años entonces, 6 o 7 años tenía. Y les hablaba en francés, así cuando llamaban era ella la que salía. Y era ella la que contestaba. Y como hablaba un francés perfecto, como una criatura que va al colegio en Francia, pues claro, pues no estaban convencidos de que éramos franceses.
Pregunta, ¿son ustedes extranjeros? Ah, no, señor, no, nosotros somos franceses. Y se marchaban. A usted, como me contó en alguna ocasión, llegaron a detenerla expresamente atendiendo solicitud de extradición del gobierno franquista. Detuvieron a Federica Montseny y a Germinal. A Germinal lo detuvieron por sus actividades en relación con los refugiados españoles. En algún libro he leído que usted, cuando fueron a detenerla, decían que estaba escondida debajo de una cama. Sí, además es verdad. Y que se sorprendieron mucho de que una ministra estuviera escondida debajo de una cama. No era para menos, ¿no? No era para menos, pero yo no tenía otro escondite más que aquel. ¿Dónde se iba a esconder? Debajo de la cama. ¿Dónde se iba a esconder? A eso me refiero. Era una habitación en donde no había más que la cama, una mesilla de noche y una cómoda. No podía meterme debajo de la cómoda, tuve que meterme debajo de la cama. Pero en fin, me encontraron. También me encontraron. Luego lamenté haberme escondido porque era inútil. En el minuto de esconderme, me encontraron y me detuvieron. Usted se encontró en la cárcel con Largo Caballero. ¿Cuál fue su impresión? Yo le cobré mucho afecto a Largo Caballero en el curso de esos días en que coincidíamos cuando íbamos a declarar y cuando íbamos para la ficha antropométrica, para todos los trámites legales de una cárcel. Le encontré un hombre muy viejo ya, agotado físicamente, pero con una moral de acero. Y además aprecié en él su rectitud ideológica. Largo Caballero fue un hombre que no cedió un ápice en sus ideas ni en su posición. Incluso el policía, el jefe de policía, que le tomó declaración, quedó sorprendido de las respuestas que le dio Largo Caballero y del modo que defendió su condición de obrero. Cuando le preguntaron cuál es su profesión, y se hubiera podido decir jefe de gobierno, ministro, diputado, y dijo simplemente platrié, yesero, que era su profesión de obrero, su profesión básica. El final de la Segunda Guerra Mundial fue muy duro. La represión era terrible, Federica, ¿no? Sí, fue el periodo peor, el que vivió Francia más angustiosamente, porque entonces sí que estaba mucha gente comprometida, poco a poco. Los franceses se habían ido integrándose a la resistencia a la ocupación alemana. Y entonces es cuando hubo los fusilamientos, hubo los colgados de varias ciudades francesas, barbaridades que hicieron de represalias. Mataban a un oficial alemán y caían como medio centenar de presos franceses, de considerados comprometidos en las actividades maquilladas. En fin, fue un periodo muy duro para todos, y particularmente para los españoles, porque con el carácter nuestro no nos quedábamos en casa, actuábamos de una manera o de otra, clandestinamente o como fuese, actuábamos, y caíamos, pues muchos cayeron por su actuación y por su coraje. Yo tuve suerte, una suerte casi increíble, que algunas veces me pregunto Si es que hay Dios y si ese Dios estaba de mi parte. Difíciles y duras etapas de la vida de Federica Montseny, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál de las dos etapas fue más angustiosa, Federica? Puedo decir que la segunda fue la más angustiosa. Porque en España, pese a todos los peligros que uno que arrostrar, a las dificultades, a las luchas intestinas con los otros sectores antifascistas, pese a todo, estábamos en nuestra casa y el combate era franco y abierto. Pero aquí en Francia nos encontrábamos desarmados, inermes, con un pueblo indiferente y con unas minorías que estaban tanto más perseguidas que nosotros. Fue muy duro el periodo de esos dos años en Francia, desde el 42 hasta el 44, cuando se produjo la liberación. Pero así y todo, guardo buenos recuerdos, porque también pude apreciar actos de valor, solidaridad y simpatía que nos ayudaron y nos sostuvieron en la lucha, ya que nosotros no cesamos de luchar nunca, luchar por lo que era nuestra causa y que se había convertido ya en una causa casi de carácter universal. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿ustedes pensaron que el gobierno de Franco caería en América?
Efectivamente. Esa fue la gran esperanza que nos sostuvo. Nosotros estábamos convencidos que al terminar la guerra, todos para España. El desengaño fue mayúsculo cuando nos dimos cuenta de que Franco ya se había puesto de acuerdo con Churchill y de que poco a poco todas las puertas que parecían abrirse para nosotros se iban cerrando una tras otra, y que nuestro exilio no había terminado, solo terminaba a condición de volver a España aceptando el franquismo y con la cabeza gacha, cosa a la que no quisimos someternos la mayoría de los refugiados españoles. Usted vive aquí en Toulouse, en Francia, desde 1945. ¿Por qué eligió Toulouse? Porque era la capital del exilio español. Porque aquí estaban todos los comités nacionales de la emigración. Y porque Toulouse era el centro a donde iban a parar cuando los que venían de España venían a parar a Toulouse, y los que estaban en otros lugares de Francia, a Toulouse, donde acudían por considerar que estaba cerca de la frontera española. Porque la esperanza de volver a España de un momento al otro, ahora sí, ahora mañana, pasado mañana, no la perdimos nunca. Esa nos sostuvo durante todos los años de nuestra larga espera. Espera que para muchos aún continúa. Federica, en 1977 comienza usted a viajar a España una vez que muere Franco, y ya con un gobierno constituido, un gobierno democrático en España. Sí. ¿Cómo encontró España usted a partir de esos años, de 1977? La encontré cambiada, evidentemente. Sobre todo, no encontré el pueblo que había dejado, porque lo terrible es que España era un pueblo, tenía un pueblo. Y la obra realizada por el franquismo y por esos años de represión fue matar el espíritu de ese pueblo. La gente vivía, se había organizado, muchos tenían coche, muchas audiencias secundarias, la vida seguía su curso, pero en el fondo el idealismo y el espíritu revolucionario que habíamos dejado en España estaba muy amortiguado. Hay una juventud que actúa, que lucha como puede, que poco a poco va abriéndose camino, pero es lento y no tiene las características y el ímpetu que hubiéramos deseado nosotros. Usted, después de haber visto, como ha visto, Federica, morir a tanta, porque ha visto morir mucha gente usted, ¿qué piensa de la muerte? Que es un fin ineluctable, que tenemos que aceptarlo porque todo nace, todo vive y todo muere. Pero hemos de procurar morir lo mejor posible y lo más tarde posible, eso desde luego. ¿Cuál es la única manera de hacer una revolución, Federica? Haciéndola, pero para hacerla se necesita un pueblo, y antes de hacer la revolución hay que hacer el pueblo, y esto es lo que muchos no han comprendido. No es posible creer que se puede hacer una revolución a base de una dictadura, a base de un golpe de Estado, a base de una acción de unas minorías. Una revolución se hace a base de un pueblo, pero hay que hacer que ese pueblo tenga conciencia y que ese pueblo tenga voluntad revolucionaria, y para ello hay que trabajar incesantemente, incansablemente, sin pérdida de tiempo ni pérdida de tiempo.